segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor. Te creías capaz de lo que repelló tu corazón. Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol. Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor. Y que lo quieres y lo amas y con él vas a casarte. Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte. Pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Lo que me dices tú, hermano, te debe resignar. Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar. No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer. Lo dulce de tus labios que para mí saben a miel. Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu ser hogar. Y lo tierno de tu piel, susurros en tus oídos que te hacían excitar. Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar. Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar, baby. Pero ahora ya no estás. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama?